Entonces, bueno, entonces si quieren, les comparto un poco de la visión que tengo de estas herramientas y ahí vamos siguiendo la conversación, ¿vale? Bueno, pues me parece buenísimo. Yo les quiero comenzar un poco con alguna, también una mención rápida de cómo es que funciono en relación con esto, ¿no? Entonces, pues como les decía, yo hago parte de una cooperativa que ayuda a fundar, llamada Redumus. Y en esta cooperativa lo que hacemos es básicamente, bueno, aquí les puedo compartir después la presentación en este enlace. Y básicamente lo que hace la cooperativa, pues, es, como les decía, es vincular, ¿no?, el uso solidario de herramientas, promoviendo la soberanía tecnológica para el trabajo específico en construcción de paz y vinculación como del uso de herramientas de información para diferentes actores, para todos los actores con los que hemos interactuado. Y aquí, digamos, así rápidamente, lo que hacemos es colaborar y organizar, apoyar procesos de construcción de conocimiento usando tecnologías libres, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Redumus trabaja en temas de infraestructuras, formación, temas de construcción de kit de herramientas y ponerlos a prueba con nuestra propia práctica. Entonces, básicamente, el activismo de datos, la ciencia de datos, la ciencia ciudadana es como lo que hemos tratado de vincular. Y las personas que estamos ahí, que somos pocas, que está abierta para que más personas interactúen, pues nos relacionamos con otras comunidades. Entonces, un poco en aras de abreviar, hay una sección de nuestra página. Esta es la página web de la cooperativa y aquí hay una sección llamada Aprende, donde yo les puedo compartir también, digamos, cuáles son esas como comunidades a las cuales nosotras estamos vinculadas. Básicamente, tenemos, bueno, las comunidades de software libre. Estoy compartiendo acá como unas presentaciones que hicimos ya en unos encuentros. Entonces voy a compartirlo desde este lugar para que ustedes lo puedan después ver. Bien. Esto es lo que tengo un poco. Aquí hay un listado como organizaciones y comunidades de las cuales venimos aprendiendo cosas. Y de muchas de estas organizaciones pues tienen herramientas, producen conocimiento, son comunidades de práctica, laboratorios de donde, digamos, una de esas principales pues han sido la comunidad OpenStreetMap y la comunidad Grafoscopio, donde he aprendido mucho del tema de escribir de otra manera, de construir herramientas. Entonces, pues ahí dejo también el enlace para saber un poco de dónde viene la cosa. Y en este ejercicio, pues lo que hemos ido es explorando diferentes recursos y hablando solamente de las herramientas tecnológicas, pues tenemos como varios flujos de trabajo. Yo, por ejemplo, en lo personal, a través de la comunidad Grafoscopio, que vincula a personas de muchas prácticas, y otra comunidad que vincula a personas en Latinoamérica llamada el Miau, que está comparten estas comunidades como lugares de encuentro, como los chats, como, bueno, los blogs, en fin. Estas comunidades, digamos, yo las he aplicado en el flujo de trabajo propio, ¿no? Entonces, uno, he pasado de usar los procesadores de texto normales, como el Word y eso, a usar procesadores de texto plano, con los cuales, como el que les voy a mostrar, para hacer un ejemplo de comparación de esta herramienta de Taget con otras de análisis cualitativo. Esto es por ejemplo, un servidor, una servidora comunitaria que maneja una de las comunidades en las que nos vamos enlazando. Y que en este momento estamos pudiendo visualizarlo porque hay alguien que está sosteniendo ese servicio y no es una corporación gigantesca que nos ponga a depender de esos recursos o de invertir recursos externos, sino construir capacidades, digamos, relacionales para poder sostener pequeñas infraestructuras. No estamos basados en grandes infraestructuras,
como por ejemplo la universidad, que lastimosamente tenía sus infraestructuras propias y poco a poco las ha ido delegando, como el correo electrónico, las plataformas de manejo de bibliotecas, muchas cosas, ¿no? Entonces, en estas, por ejemplo, aprendizajes, hemos ido haciendo el flujo de trabajar con algunas herramientas de texto plano para poder hacer procesos de construcción de textos mucho más ágiles, en que nos concentremos en el contenido, luego la forma se maneja con otros procesos externos. Entonces, en un texto plano, si ustedes ven lo que yo estoy viendo acá, este es un formato llamado Markdown, que es muy popular actualmente, incluso las editoriales están tomando este uso. Primero comenzaron a aplicar las licencias libres. Creative Commons, por ejemplo, es una licencia muy común hoy en día, pero hace 20 años era toda una lucha que se propuso desde diferentes lugares del sur global para proponer otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces ustedes ven un texto plano aquí a la izquierda que parece como extraño, como raro, y a la derecha es la presentación del mismo texto, ¿no? Y es básicamente eso. Y esto, no, pues digamos, yo lo vengo usando para hacer mi escritura académica, para hacer el trabajo de publicación usando algunas herramientas que son de libre uso y que no requieren un procesador de texto. Bueno, para entrar en materia, pues yo les quería eso, hacer esa comparación sencilla entre los software populares de Envivo, Max QDA, Atlas T y otros que son los más populares para hacer el análisis cualitativo. Digamos que Taget no es un contradictor de estas plataformas, sino puede ser un complemento, diría yo. Pero digamos, es importante comparar, hacer las diferencias. Por un lado, en cuanto al tipo de proyecto que son. Estos proyectos son proyectos de investigación que tienen un énfasis comercial y también trabajan, digamos, de manera académica, con y sin ánimo de lucro. En Taget es un proyecto de código abierto desarrollado por una organización sin ánimo de lucro. Si ustedes ven la página donde ha estado trabajando Jonathan, pues les dirige hacia el sitio principal, ¿no? Es una aplicación de servidor que es de la aplicación, es decir, la aplicación se puede usar en mi computador personal, pero también tiene la opción de ponerse en un servidor en internet. Esta aplicación en la que él ha estado trabajando es la aplicación que tienen los creadores. Ellos advierten sobre, digamos, las limitantes del servidor y lo que recomiendan siempre, incluso en todo caso, incluso en la instancia que manejamos nosotros en Redumus, es tener copias de los proyectos para salvaguardar la información, porque digamos no está, digamos, la garantía puesta en nadie en particular. A diferencia de un proyecto que pudiera ser tal vez, por ejemplo, la universidad, el proyecto construyera con el área de ingenierías, con el área de sistemas de la universidad, alojar su propio servidor de Taget, lo puede hacer porque la licencia lo permite. A diferencia, digamos, ya vamos a hablar ahorita de las licencias perdón, voy a cerrar esto, las licencias de estos otros programas. Entonces, un proyecto de código abierto. Es decir, que Envivo, Max QDA, Atlas T, por ejemplo, es un software propietario. Taget es un software libre de código abierto. El tamaño del equipo de desarrollo de la comunidad, pues es una empresa dedicada de estos otros. Y en el cambio, en Taget, el equipo es un equipo más pequeño. Básicamente son dos o tres desarrolladores de cabecera y una serie de colaboradores voluntarios. Y es una comunidad bastante dinámica, tiene un foro, es decir, si tenemos alguna necesidad de alguna mejora o queremos aportar, alguien de la universidad puede aportar, pues es muy importante esto porque va a ayudar a crecer. Y ahí vamos a ver las diferencias, ¿no? Por eso, digamos, es importante entrar en esta comparación para entender cuáles son los alcances de la herramienta y hasta dónde y por qué va hasta ese lugar. Entonces, las proyecciones de su futuro, pues estas otras softwares son muy usados, ampliamente conocidos en investigación académica, en la industria, con una base de usuarios bien establecida. Y aquí hay una comunidad, digamos, que tiene un potencial crecimiento y depende orgánicamente de esa dinámica de la comunidad. Si la comunidad no es dinámica, pues no va a haber desarrollo, no va a haber. Muchos de estos proyectos de software libre dependen de la dinámica de la comunidad o que incluso la academia o la industria inviertan en estos proyectos. Y pues hay muchísimos ejemplos hoy en día de cómo esto puede beneficiarse, ¿no? Y el beneficio social que tiene cada uno, pues es distinto, ¿no?
El de estos software, pues es un potencial limitado de impacto social directo, ya que pues son empresas. Y por el otro lado, pues no quiero, digamos, decir cuál es que Taget es mejor, pero obviamente yo elijo Taget porque me permite, su licencia me permite unas cosas. Pero sí, digamos, está diseñado para apoyar proyectos de investigación basados en la comunidad. Entonces, les invito de paso, este mes se celebra, el mes de mayo se celebra los 20 años del FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que no es solo instalación, y allá hay una serie de intercambios y ustedes también podrían participar el día 4 de mayo en Bogotá y de forma virtual en muchas partes. Entonces, básicamente uno puede usar Taget en complemento con los otros programas. Si uno comparara en vivo con Taget, pues no tiene, si ustedes ven lo en sí y el no, voy a compartirles este enlace también. Pues hay muchas funcionalidades que tienen estos otros software como en vivo, en el que estoy haciendo el comparativo, que no, perdón, es acá, pues que no las tiene Taget, sobre todo el tema de análisis directo de los datos. Entonces, el análisis tengo que hacerlo sobre todo por fuera de la herramienta, pero en la medida en que vaya la comunidad creciendo y se vaya aportando, pues va a ver crecer. Por ejemplo, es muy común que universidades con bastante presupuesto en Estados Unidos financien plugins, financien aplicaciones de este tipo para que sus propios proyectos puedan surgir. Digamos, la ventaja que tiene, y por eso digamos, les digo que yo elijo y por eso me inclino por Taget, porque la ventaja que tiene un software libre es que precisamente, así como ellos tienen una página, un lugar donde acudir para tener su instancia que es abierta, yo puedo instalar mi propia instancia. Y es así como lo que hemos hecho en Redumus, instalar una propia instancia de Taget en este servidor de Redumus. Y aquí tenemos pues el software funcionando para hacer este análisis. La ventaja que tiene, digamos, como les decía, lo podemos usar en el escritorio, en la versión de escritorio. Pues la ventaja de usarlo en servidor es que podemos trabajar en equipo. Las aplicaciones de escritorio hasta ahora, Atlas T comenzó a tener la opción de trabajar en la web con equipos, pero todos son opciones pagas, con pago de licencias, y son, pues, para una institución resultan bastante costosas. La gran ventaja de Taget es que podemos trabajar en equipo, podemos trabajar sobre este software sin tener que pagar licencia, pero a cambio podríamos aportar como institución algo a este proyecto, ¿no? Hay gente que aporta solo la traducción de contenidos, bueno, hay muchas formas de aportar. Entonces, básicamente, pues Taget, como dijo Jonathan, aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto en común en el que trabajamos con Jonathan sobre un informe la JEP para el pueblo Hitno. Este proyecto, digamos, ustedes pueden ver la información del proyecto, y aquí tenemos el manejo de colaboradores, ¿no? Y ustedes ven una serie de usuarios que se registraron previamente en la plataforma y que yo puedo asociar en mi proyecto para que trabajemos juntos en este proyecto. Y puedo definir pues los niveles de roles, ¿no? Como cualquier otra plataforma. Esta es la herramienta que les decía que es importante manejar para el caso de nosotros, aunque estamos hospedando nuestro propio servidor, pues somos responsables del mantenimiento. Pero ante cualquier fallo, siempre recomendamos a las personas que usan libremente. Las personas pueden usar libremente o el servidor de Taget, que es el que mostró Jonathan, o el servidor de Redumus. Ambos tienen limitantes, porque tenemos espacio limitado, porque eso cuesta, esos recursos cuestan. Entonces, sin embargo, lo tenemos de uso libre para quienes lo puedan usar. Si ustedes, por ejemplo, ahí es una aclaración importante, si ustedes quisieran usarlo, usar el que está actualmente ya trabajando Jonathan en el sitio de Taget, es importante que se comuniquen con el equipo para decirles que hay un proyecto de la universidad que piensa usarlo de forma más directa, como colaborativa, para que ellos puedan saber de esto y les puedan dar recomendaciones, o ustedes puedan consultar la página web de ellos para saber qué límites de espacio y esto tienen. En el caso de Redumus, pues lo que se hace es que está abierto el uso libre, pero obviamente el espacio es un poco limitado, no hay grande espacio para grandes, por ejemplo, gigas de datos, ¿no? Ustedes van a trabajar muchos documentos, muchas cosas, entonces hay diferentes estrategias, pero por ejemplo, para subir textos plano de entrevistas es mucho más pequeño el archivo en este formato que les digo Markdown, que en un formato Word, en un formato PDF.
Incluso lo pueden trabajar de una manera más directa. Y lo que hace este programa es adaptar, digamos, transformar esos PDFs, esos Word, esos otros archivos en otros formatos a un formato de texto plano con el cual trabaja la aplicación. Entonces, si le entregamos un archivo directamente que sea plano, pues va a ser más pequeño y la aplicación pues va a funcionar mejor. Igual los convierte. Aquí tenemos documentos de todo tipo. Y como les decía, exportar el proyecto. Cuando exportamos el proyecto, él nos genera un archivo que es en una base de datos con una extensión llamada SQLite. Es una base de datos comprimida muy pequeña y esta, digamos, es el respaldo que tenemos de nuestro proyecto, ¿no? Cualquier problema que haya con el servidor, lo que sea, tenemos ahí, no va a pasar nada con nuestra información. Entonces, es muy importante que la tengan en cuenta. Hacer copias, si lo van a trabajar ya en conjunto, pues es un proyecto importante, pues darle esas copias para evitar cualquier pérdida de información. También podemos exportar el código, los códigos, digamos, el libro de códigos, que básicamente son las etiquetas, a este formato que usan estos otros programas. Este es un formato estándar QDC, se puede exportar para importar en estos otros programas que les mencionaba de análisis cualitativo. Entonces, digamos que puede dialogar este formato con estos otros. Pero también se puede exportar en Excel, en CSV, que es el formato muy común ahora para el manejo de datos, que es un texto plano separado por comas. Si ustedes se dan cuenta, lo pueden abrir en Excel o lo pueden abrir en una hoja de cálculo o lo pueden abrir en un blog de notas. También pueden importar digamos, las categorías de otro proyecto. Se pueden importar también en esta opción de importar el libro de códigos. Y aquí, como decía Jonathan, están las. Bueno, otra cosa que complementaria, solamente para ayudar a complementar la información, ustedes pueden, además de crear las categorías, pueden unificarlas. Claro, ahí hay que tener, por ejemplo, una copia de este libro de códigos previo. Por ejemplo, si queremos, aquí tenemos, no sé, unas 40 categorías. Si queremos unir, por ejemplo, esta de actores queremos unirlas en una sola. Para después volver atrás, eso sería necesario tener el código digamos, una copia del proyecto. Digamos que esos procesos no se pueden deshacer. Igual ocurre, digamos, en otros programas, ¿no? Entonces, pero existe esa posibilidad de unificar las categorías, ¿no? Entonces, yo puedo darle esta opción que dice merge o mezclar para unir esta categoría a otra. Y eso me va a permitir pues mezclar la información, ¿no? Pero como les digo, pues la desventaja que tiene eso es que si yo quiero volver atrás, necesitaría pues una copia de la versión anterior del proyecto, pero pues al tenerla ustedes pueden hacer estos ejercicios, ¿no? Eso ocurre en cualquier proyecto, con cualquier programa. Ustedes cambian la versión actual y eso. Entonces, las exportaciones, digamos, aquí lo interesante es que pueden trabajar en equipo y pueden incluir las cuentas que necesiten. Y poder exportar sus proyectos, ¿no? Aquí en las configuraciones no tiene más. Digamos que el proyecto de Taget, en comparación con los otros que les decía, pues ustedes pueden ver en la tabla comparativa, pues no tiene muchas más funcionalidades. Sería muy interesante incluir muchas otras funcionalidades que nos podemos imaginar o que tenemos en los otros software, pero digamos, como les digo, eso depende de la comunidad. Y esto, digamos, el potencial también que tiene, les voy a mostrar, por ejemplo, solamente para complementar, para el manejo de encuestas, esto es, por ejemplo, algo que tiene instalado el grupo Linux de la Universidad Distrital, que actualmente nos está colaborando para hacer las inscripciones de talleristas y panelistas para el FLISOL. Ellos instalaron este Lime Survey, esta instancia. Y en esta colaboración que hay entre todas las comunidades de software libre para crear este festival, pues se usa este software para crear las encuestas. Es recomendado y yo les sugiero no usar Google Docs por los
todas pueden averiguar todos los problemas de privacidad que tienen con el uso de estas herramientas, Office 365, el tema de manejo de la privacidad y digamos también la libertad de los usuarios. La persona para responder una encuesta, bueno, se puede configurar de muchas maneras, es muy amplio, pero yo sí, digamos, claro, la universidad de sus plataformas, en este momento estamos usando Google Meet. Digamos que es cuando una institución incorpora, promueve una práctica de uso sobre esas herramientas, así no existan otras. Hay otra herramienta muy común llamada Jitsi, que también tiene funcionalidades de videoconferencias y tiene pues, mecanismos de seguridad muy, muy interesantes. Bueno, pero eso es otro tema. Lo que yo quería también compartirles, hay un compañero lingüista de tener mucho conocimiento de esto también. Solamente les cuento algunas de las pruebas que estamos haciendo. Esta es una instancia de una también que tenemos instalada en Redumus, porque hay algunas personas que usamos, estamos como trabajando en temas de datos, de análisis de datos y visualización. Esto es Jupyter. Jupyter es una herramienta de muchas otras que hay para el análisis de datos como también R, se me olvida, MATLAB, bueno, otras herramientas que usan lenguajes de programación para hacer análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo. Aquí en este ejemplo que yo les quiero dar, lo que usamos es archivos de texto, por ejemplo, esta que dice declaración de Río, ¿no? La declaración de Río de 1992, y a través del uso de este lenguaje Python, yo puedo, digamos, hacer un conteo sencillo de palabras, ¿no? Este es el conteo de palabras sencillo, pero también, digamos, puedo hacer eliminarle todas. Esto no me dice mucho, entonces le elimino todos los conectores que están acá. A medida que yo he encontrado conectores, le he puesto acá las palabras prohibidas. No sé si se alcanza a ver, voy a ampliar un poquito la vista. Y cuando le doy, esto usa unas librerías y hay, digamos, muchas formas de usar estos lenguajes. Me genera una de estas palabras que yo puedo exportar, por ejemplo, etiquetadas en Taget. Yo puedo, de estos textos que he trabajado, ya etiquetados, yo puedo, por ejemplo, generar las nubes de palabras, ¿no? Entonces, en esta declaración de Río, sobre el medio ambiente en las Naciones Unidas, pues se puede extraer, digamos, las palabras más comunes. Eso es una cosa muy, muy común, digamos, muy común. Se pueden hacer muchas cosas más, pero nosotros trabajamos de formas muy básicas todavía con estas herramientas. Pero tenemos, digamos, estamos estudiándolos y explorándolos. Ahí también, por ejemplo, esto es uno de los textos que trabajamos en un proyecto en Taget. De este texto que también está etiquetado con esta herramienta. Y lo que hacemos es, a partir de las etiquetas, también sacar una gráfica de la frecuencia de las etiquetas, que nos da, digamos, cuáles son las etiquetas más comunes. En este caso, la etiqueta geo es la que más está ahí frecuente en este texto. Y cuando hacemos también la nube de puntos de etiquetas, pues nos dice otras cosas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos seleccionado, nos puede dar otro tipo de frecuencias, otro tipo, ¿sí? Este es de las palabras, perdón, y este que tengo acá es de las etiquetas. Entonces lo que hacemos también es, podemos trabajar en línea de eso. Aquí ya la generé yo. Y ustedes pueden ver las diferentes categorías. Si vemos aquí en Taget, voy a pasar de proyecto, esto corresponde hasta a otro proyecto, del bajo sino. Si ustedes ven, digamos, aquí están las etiquetas de las categorías que usamos para esta investigación en el bajo sino. Y extrayendo los datos que pudimos. Podemos sacar, digamos, comenzar a trabajar con ellos de otra manera. Digamos que las matrices que nos arroja la herramienta las podemos usar, pero también arroja archivos CSV con los cuales podemos trabajar y extraer. En este otro caso, relacionamos palabras clave
pero le pedimos a la herramienta que nos pueda seleccionar las frases completas que incluyen esas palabras clave que queremos trabajar. Y de esta manera este relato nos comienza a dar otras cosas que queramos que nos diga. Por ejemplo, estas son las frases que están relacionadas con niño, lucha, la palabra tierra, la palabra campesino, mujeres, en trabajo no salió ninguna, en ciénaga, ¿sí? De acuerdo a lo que queramos trabajar, pues sí se va complejizando a medida que nos, pues, no, la, que tengamos nuestra mirada a lo que queramos trabajar. Entonces, pues yo, bueno, si quieren lo dejamos ahí. Ustedes me cuentan un poco, eso era como los usos que quería mostrarles de del Taget. Y pues sí, eso, si hay alguna duda o algo, pues ustedes me van contando. Dale, listo. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues yo creo que es el momento de las preguntas. Entonces, equipo, preguntas, aclaraciones en general. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Hola, Julián. Escuché que para utilizar el target a través del proyecto pues, que tenemos en común por parte de la universidad, entonces nos comunicaríamos contigo y Jonathan para como solicitar el acceso y esto. Pues bueno, tienen varias opciones. Una, usar la plataforma de los creadores del proyecto, que pues Jonathan tiene la instancia. Tú nos puedes compartirle el enlace, Jonathan, de la instancia que estás manejando. Digamos, ahí, digamos, la pregunta sobre cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo usarlo? Pues tanto en los creadores del proyecto como en la instancia de Redhumus, es importante la comunicación, pero ustedes pueden, por ejemplo, ahorita hacer la prueba de crear un usuario. Y está abierta la plataforma para crear el usuario. Aquí les estoy compartiendo el enlace de la instancia de Redhumus. Como les digo, para hacer algo más grande como lo que ustedes están trabajando, pues sería importante estarnos comunicando si van a usar la plataforma de Redhumus para saber un poco, monitorear un poco el uso de espacio en disco y que no vaya a haber inconvenientes, no que vayan a tener ustedes problemas, porque obviamente es una plataforma, está para uso gratuito, sin embargo tiene limitantes. Nosotros trabajamos por proyectos y cuando hay proyectos grandes, pues se crea una instancia aparte, ya es un proyecto especial para que un proyecto que requiera pues una cantidad de espacio o digamos garantía de que no se le va a caer la plataforma. Claro que nuestra plataforma es muy confiable, pero como les digo, tiene limitantes, no es lo mismo que un proyecto exclusivamente dedicado a una necesidad, ¿no? Específica que se diseña, que tiene un presupuesto asignado para hacer que todo funcione a la medida, ¿no? Pero perfectamente pueden usar la plataforma de Taget. Si quieren, pueden hacer la prueba en este momento de crear un usuario. Jonathan nos puede compartir su usuario. Creo que mi usuario en la plataforma es Luis M. Sánchez. Ustedes pueden Sí, crear un usuario y vincular, es decir, les invito a lo siguiente. Creen un usuario, así sea pruebas, así no lo vuelvan a usar nunca más o lo vayan a usar de aquí en adelante, bienvenidos y bienvenidas, pero hagamos una prueba, creemos, alguien cree un proyecto y le vamos dando nuestros usuarios, esa persona los va vinculando y vamos a poder trabajar en conjunto una prueba con los documentos, si quieren lo podemos manejar así. pues la otra opción, chicos, es que lo creemos por la cooperativa, ¿no? Yo tengo mi proyecto aquí, pero es más como personal. Aquí están mis Okay. apuntes. Entonces, Jonathan, compártenos tu pantalla y vamos a hacer un ejercicio de exportar tu proyecto desde la plataforma actual y de una vez miramos la dirección donde estás trabajando. Es que creo que es Taget. A ver. Try it, sí. Aquí estoy. Aquí les voy a poner la dirección de la instancia de los creadores de Taget, que es un servidor de pruebas que ellos tienen, que es donde está Jonathan trabajando. Bueno, listo, Jonathan. Entonces entra a tu instancia de Taget donde estás trabajando. Dile información del proyecto, por favor. Ve a exportar el proyecto.
Ya, pero me descarga. Ajá, te descarga una base de datos. Él no está descargando los archivos. Los archivos que descargó el PDF o el Word o el TXT, cualquier archivo que haya subido Jonathan, se va a quedar en ese servidor. Lo que se descarga es la base de datos. Lo que hace Tagged es convertir esos documentos a un formato de texto plano, y sobre ese texto plano es que trabaja y clasifica la información. Entonces ahora ve a la dirección que yo acabo. Ah, mira, tú estás en apt-target. ¿Cuál? A la que acabo de compartir, que dice target.redhumus.org. Dirígete allí. Ajá. Ahora entra tu usuario, que ya lo tienes ahí a la mano, ¿verdad? El de la red, ¿cómo es que era? Yo me acuerdo la contraseña. Busca en tu WhatsApp, que te lo compartí en estos días para antes de la sesión, lo tuvieras ahí presente. Entonces, ahí está la contraseña en el mensaje privado, ahí la. El número mexicano, ¿no? Creo que sí. Miren, esta es la otra dirección, para que no se vayan a confundir, ¿no? Esta es la dirección del proyecto de los creadores de Tagged. Es la misma instancia, no la misma instancia, es una copia distinta. Esta es la instancia de ellos, y entonces Jonathan está entrando. Yo les invito a que ustedes en este momento vayan a tagged.redhumus.org y creen un usuario, y nos compartan el nombre del usuario que ustedes acabaron de crear. Lo compartan acá en el Lo que chat. pasa, Miguel, es que en ese tengo ese usuario, pero ahí no está la clave. Esperen, le voy a reenviar ese mensaje. Espérate un segundito para que podamos ver la pantalla de Jonathan. Entonces, un momentico. No, creo que lo compartí el otro número, por eso no lo alcanza. Entonces, mientras tanto, ustedes pueden estar entrando a la plataforma y creando su usuario, y nos lo van a compartir acá en el chat. No la tengo. Listo, ya se la voy a compartir. Bueno, yo aquí ya creé mi usuario. Listo. Estoy Julián Ballén. Te lo Listo. escribo. Dale, dale, Julián. Escríbenoslo acá, por favor, porque ahorita Jonathan. Listo, Jonathan. Te acabo de enviar el usuario y la contraseña que se creó al WhatsApp para que entres en este momento a la plataforma y podamos ver cómo subes el proyecto. Sí. Listo. No. La puedes cambiar, tranquilo. Está súper. Mira, ahí están los proyectos que tenía Jonathan creados. Trabajó bastante, vea, tiene varios, tiene más proyectos que yo ahí en la plataforma. Todos chiquiticos, pero bueno, sirve. Listo. Entonces vas a decirle importar un proyecto. Aquí abajo. Ajá. Ahí que sale. Eso. Selecciona el archivo que descargó, debe estar en descargas, entonces selecciona el archivo y debe decir es. Este. Ajá. Vas a abrirlo. Ahí apareció ya entonces dale a importar proyecto. Ahí aparecen, ¿sí? Revisa que estén los archivos, o sea, no son, recuerda, no son los archivos, sino ya eso lo convirtió en texto plano, es el mismo contenido. Ahí están los resaltados, selecciona alguno para asegurarnos de que funciona bien, que está ahí. Ahí está Perfecto. Miguel. Entonces ahora vamos, por favor, a ir agregando los usuarios que nos están compartiendo acá desde Palmira y Julián. Entonces, administrar colaboradores, ahí a mano izquierda. Mano izquierda. Administrar colaboradores. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí, más a la izquierda. Ahí, eso. Entonces ahí, por favor, digita los nombres de usuario que nos están compartiendo.
Parle, Leo. Todos van a chismosear mis entrevistas. O si quieres compartir uno nuevo, no hay problema. Creo uno nuevo. Mejor, Listo. creamos uno nuevo, ¿sí? Vale, sí, lo que ustedes crean que es lo mejor. Entonces crea un nuevo proyecto. Ve al inicio. Crear un nuevo proyecto. Eso. Pone un nombre distinto para que no se vaya a conformar. Formación integral, algo. Eso. Para que. Así Porque el otro grande. quedó con el mismo nombre. Tal y tal, después lo arreglamos. Exacto. Es muy Muy largo. largo. Bueno, entonces quitémosle lo de Colombia. Listo el folio. Listo. Ahora. Ahora sí vamos a agregar los usuarios. Administrar colaboradores. Eso. Ver, y aquí, este es todos los permisos. Guardar Listo. y cerrar. Ahí faltan los otros, faltan dos usuarios más por agregar. Ahí está Miguel, no me había fijado. Hola Miguel, ¿cómo va todo? Hola, bien, bien. Listo el pollo. Vamos con otro. Miguel Prado. Listo, chiquito. Sencillo. Falta que le digas ahí, todavía nadie más ha puesto usuarios, ¿no? Entonces, por el momento tenemos tres, guardar y cerrar, ahora sí. Entonces, si quieres, vamos a probar, deja de compartir pantalla, por favor, y vamos, alguno de los tres usuarios que nos compartió, que ponga su pantalla y verifiquemos que sí está entrando al proyecto, que lo puede ver, que lo puede manejar. Y ya con eso pueden comenzar a trabajar y agregar usuarios a medida que se vayan registrando. Miguel, Parly, Indiana, cualquiera, piénsele a mí. Voy. Yo no puedo porque estoy del teléfono y no me deja hacer ambos. Se me frisa. Listo, creo que ya estoy compartiendo, esperemos que sea aquí. Sí, creo que es aquí, entiendo que es recargar, ¿no? Sí, tal vez sí. Y aquí ya Ya creo. ahí te salió ya formación integral, Ya eso. aparece, ¿no? Ya solo sería cargar los documentos. Voy a subir yo un texto a ver qué pasa. Ajá. ¿Y cuántos documentos permite cargar o la capacidad de... Bueno, la capacidad, si ustedes, la recomendación es que carguen documentos de texto plano, como les decía, ojalá en Word se puede, digamos, ustedes pueden pasar la entrevista a texto plano o en Word. Word es más extenso, pero no habría problema tampoco. O en PDFs TXT. muy largos o en TXT o en MD son los ideales, que es lo que ocupa menos espacio. Nosotros tenemos un espacio limitado en este momento, estamos cerca del 80% de nuestras capacidades, entonces ustedes, o sea, se puede, si ustedes lo van a usar para su proyecto, como les digo, descarguen la copia del proyecto constantemente para asegurarse de que tienen los datos. Y segundo, pues vamos viendo, digamos, esos archivos de texto no ocupan mucho espacio. Afortunadamente, un proyecto con muchos. De hecho, mire, la base de datos de un proyecto grandecito que tengo, o el más grande que yo he manejado, la base de datos me pesa muy poquito, no alcanza ni un mega. Y ya los archivos puede que sí pesen más a medida que suban PDF, son los más pesados y eso sí, son muy largos, pero como son entrevistas y estas cosas, pues a medida que... Digamos, no, ¿qué les puedo decir? Nosotros manejamos ahorita unos límites de espacio. Como les digo, no tenemos más de ¿Cuál formato? 500 megas, más de una giga para poder alojar un proyecto que requiera. Pero no creo que, pues a medida que ustedes si lo van a usar, sería importante que me cuenten y lo vamos monitoreando y yo les voy diciendo, mire, estamos llegando al límite, hay problemas o algo. Sería la cosa. Pero ¿Cuál pues formato recomienda, Miguel? Qué pena. el TXT.
el de bloc de notas. Okay. Es el formato más sencillo. Si ustedes abren con el bloc de notas cualquier archivo, un TXT es el texto y ya. Pero ustedes abren un archivo de Word, aunque sean unos kilobytes, un poquito más de kilobytes, se nota la diferencia. Y tiene mucha más código, ¿no? Muchísimo código tiene hagan ese ejercicio, un archivo de Word, abran un bloc de notas y sale un poco de garabatos, ¿no? Un archivo de texto plano les muestra lo que es, y eso es menos información, es economía de información. Pero pues también si lo manejan en Word, no se compliquen, pues lo vamos mirando. No, al ser una entrevista no tendrá más de, no sé, una entrevista de una hora puede tener 20 hojas, 20 páginas, dependiendo, ¿no? Y no es tan extenso tampoco, entonces no estamos grabando imágenes ni videos, que eso sí serían pues bastante, pues sería muchísimo más espacio, ¿no? Bastante exigente en espacio. Entonces ahí pueden ya compartir los proyectos y pueden usarlo para descargar. Yo no sé si ya con Jonathan han visto la opción de, con eso yo creo que, pues eso creo que me faltó solamente, mostrarles cómo se maneja la descarga, por ejemplo, para el uso. Jonathan ya ha mostrado cómo descargar esto. Por ejemplo, Y Julián ya y Miguel ya vieron el documento que subí. sí, aquí aparecen dos, el de colonialidad y el de América. Pero bueno, ¿cómo entramos como a mirar esto de las categorías, el análisis como tal? Ah, muy bien. Entonces, Jonathan, agrégueme porfa al grupo. Mientras yo les voy mostrando mi pantalla, y le voy a pasar mi usuario por acá. En el ejemplo que yo les estoy mostrando acá, aquí entre los documentos, que es lo primero que recargamos, en la práctica he aprendido a codificarlos, ¿no? Entonces, codificar en el nombre de los archivos una vez los cargo o renombrarlos cuando los estoy agregando, al momento de agregarlos. Listo. Eso pues me ayuda a tener también un control de los documentos y me ha ayudado. En las etiquetas yo creo una etiqueta. Por ejemplo, si yo quiero tener, ¿cierto? Formación integral, le pongo la definición de esa, ¿sí? De esa categoría. Y ya con eso yo ya puedo comenzar a usar esa categoría. Yo cojo uno de los documentos. ¿Ya me agregó, Jonathan? Vale, gracias. Entonces, bueno, vamos a usar el proyecto al cual nos agregó Jonathan. Pero me agregó en dónde, Ay, caray, ¿dónde lo agregué yo? en A el ver, otro acuérdate. lado, en el de los creadores, en AppTarget. Porque aquí todavía no aparezco yo. No me aparece el proyecto de la Nacional. Voy a abrirlo acá aparte mientras Jonathan me agrega. Entonces aquí, por ejemplo, tengo este documento. Listo. Este documento. Ah, bueno, listo. Volvamos entonces al proyecto. Listo, Formación Integral Universidad Nacional. Entonces dice América el mejor equipo. Listo, entonces entramos acá. Entonces América de Cali, haciéndole promoción a su equipo. Entonces dice, por ejemplo, vamos a crear la etiqueta interesante. Yo voy a crear otra etiqueta que diga hinchada. ¿Cierto? ¿Qué es la hinchada? Entonces yo puedo ya sobre el documento entonces decir, bueno, me interesa esta parte. Aquí yo ya le voy a resaltar y voy a seleccionar cuál es la categoría a la cual yo voy a asociar esa sección del texto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo otra sección donde quiero agregar esto acá. New Highlight. Entonces yo le pongo, quiero asociarlo a interesante. Aquí lo mismo. Aquí lo asocio a hinchada. ¿Sí? Y con el ejemplo que yo les estoy mostrando de mi caso de uso,
se van acumulando y las puedo clasificar por etiqueta. Entonces ustedes pueden ir viendo lo que estoy haciendo acá. Ya hinchada tiene tres ediciones y al hacerle clic me muestra solamente lo que está por la etiqueta hinchada. ¿Sí? Y de qué documento es. Yo puedo ir al documento de donde salió este texto. ¿Cierto? Aquí me habla de Stuart Hall. Entonces, Chana, Stuart Hall. Vamos a ponerle interesante. Y vuelvo acá. Y vuelvo a ver los documentos. Entonces, a medida que yo voy acumulando esas etiquetas, yo puedo decirle, vamos a exportarlo. Y yo puedo verlo en estos formatos. En Excel y en CSV. En CSV podemos trabajar, como les mostré ahorita, con herramientas como Python o R, otras herramientas que me ayuden a trabajar, o si lo quiero trabajar desde otro tipo de enfoques. Pero aquí, por ejemplo, en el Excel que me muestra, en este formato yo puedo ver el ID del... Si no estoy mal, este es el ID de la etiqueta o el ID del documento. Ah, no, mentiras, es el ID de la anotación. Él identifica cada anotación con un ID. Y yo puedo ver la etiqueta a la cual está asociada esto y pues el contenido que yo resalté, ¿no? Esto, entonces yo puedo ya filtrar por cada etiqueta, ya puedo jugar con estos datos después de sacarlos acá, ¿no? Yo puedo después llevarlo a otro lado. Y la idea es como seguir trabajando. Y otra cosa importante, pues en todo proyecto siempre es importante definir primero las categorías antes de comenzar a etiquetar. Porque por el camino puedo cambiarlas. Bueno, yo puedo cambiar algunas cosas de las etiquetas, les puedo cambiar el nombre, pero no puedo cambiar lo que yo seleccioné con esa etiqueta, ¿no? Algunas cosas sí puedo cambiar. Sí, igual. Igual eventualmente pues es vital tener claro qué es lo que uno va a buscar para Exacto. poder encontrarlo. Exacto, sí. Entonces, eso es básicamente. Y ya a la hora de exportar esto, yo también uso esto en complemento con otra herramienta. Para la búsqueda de bibliografía y la revisión de bibliografía, no sé si ustedes conozcan Hipótesis. Hipótesis es una herramienta bien interesante con la cual ustedes pueden, y ya con esta finalizaría, yo creo, como para que otras preguntas tienen ustedes o algo. Entonces yo puedo usar las mismas categorías para la revisión de literatura, puedo crear grupos en Hipótesis. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo público o privado, depende, ¿cierto? Yo puedo tener grupos públicos o privados. Por ejemplo, este proyecto que teníamos en común con Jonathan, teníamos, si ustedes ven, aquí está una anotación hecha en Taget. Eso quiere decir que yo usé, estando acá en este documento, quise hacer el ejercicio de anotar con Hipótesis. Hipótesis, yo creo una cuenta, manejo un plugin o un bookmark, un favorito para añadir a un texto, y puedo manejar categorías compartidas digamos, estas mismas categorías, alimentarlas de mi revisión bibliográfica y comenzar a hacer anotaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando la categoría educación en las lecturas, y entonces yo llego y digo, vea, esta entrevista que yo etiqueté, que yo estoy etiquetando con, esperen que me pase de proyecto y no después afecto ese proyecto. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en este documento en decolonialidad, y digo, esta persona que yo entrevisté, la estoy etiquetando este comentario con la categoría hinchada. Vamos a crear otra tag. Eso lo podemos hacer también. Educación, así. Listo, ahí sobre el vuelo creé. Pero también quiero con Taget manejarla, con Hipótesis, para que me asocie en otra manera un comentario que yo tengo en la bibliografía que tengo. Entonces, yo quiero asociar esta entrevista con... ¿Ven que me aparece esto acá de anotación? Entonces yo puedo agregar un comentario
al documento de la entrevista relacionando la categoría. Y también esto maneja este lenguaje Markdown, que es muy interesante para yo poder tener, por ejemplo, digo, le puedo agregar aquí imágenes a esto. Bueno, esto tiene unas cosas bien interesantes y le pongo la etiqueta educación. Si ven que además ha listado de todas las etiquetas que estoy manejando en este otro lado, entonces le pongo educación. Si no existe la etiqueta, él me la crea. Y estoy asociando con la misma etiqueta un mismo comentario. Bueno, eso es un uso personal que yo doy a eso. En fin, bueno, creo que eso sería en general. No sé si hay alguna otra pregunta. No quiero llenarles de Hombre, mucha información. Muchas gracias. Yo creo que fue bastante enriquecedor este primer acercamiento, que creo que en la medida que lo empecemos a usar, pues eventualmente te saldrán preguntas, pero por ahora pienso que lo básico está muy bien. Muchas gracias. Vale, Julián, a ustedes. Como equipo yo creo que lo vamos a cacharrear, miramos de qué manera lo podemos utilizar y después seguramente lo vamos a estar molestando. Luis, una pregunta. La vez pasada le habían hecho también el comentario a Jonathan en términos, digamos, de lo que es trato de datos personales, pues digamos en dado caso, pues, por lo que es, vamos en algunos puntos a manejar entrevistas. Uh-huh. Esa es una pregunta, y la otra pregunta, ¿quién es tu equipo de trabajo? ¿Con quiénes trabajas tú? Pues también entendiendo que tenemos información susceptible, y pues bueno, esa creo que era una pregunta de la sede de Bogotá en este momento, y es pues en manos de quién está la información, cómo es ese manejo, todo el tema de privacidad. Exacto, sí, pues ahí digamos, bueno, en el equipo de trabajo somos amigos y familiares, son mi familia, amigos y amigas con los que trabajamos, son profesionales de variadas áreas, ¿no? Ahí unas personas son ingenieros, ingenieras de sistemas, otras personas son artistas, yo soy sociólogo, en fin, digamos, somos un equipo que... Yo soy la persona encargada de administrar el servidor, la persona responsable del mantenimiento de la herramienta, de la seguridad de los datos. Nosotros, para nuestros usuarios, aquí estoy compartiendo rápidamente otra vez pantalla para... les voy a compartir, digamos, nuestro código de manejo de información. En nuestro sistema usamos una herramienta llamada Nextcloud, que es una alternativa para el uso de Google Drive y todas estas cosas. Y actualmente, digamos, hay los usuarios de mis compañeros de estudios, son usuarios de esta herramienta también, de las dos, digamos, de los dos grupos en los que he estado, y actualmente con ellos pues y ellas hicimos transparente esta política de privacidad. Sin embargo, al no mediar como una relación más que de voluntades, pues estos son los códigos que hay allí, y esta es la información sobre este servidor y cuáles son las condiciones bajo las que opera, que son las les pido me confirmen si les permite acceder. Creo que sí debe permitirles acceder a esta información. Está cargando lentamente. Ajá, unas okay. Primero unas imágenes. Ajá. Okay. Sí, entonces es la idea. Y bueno, en fin, para responderte de forma más breve, pues eso es un poco hay esa. Esa es como la política de datos que se maneja. Ya para el tema de lo que ustedes están trabajando en su proyecto, pues obviamente, como les digo, nosotros manejamos unos estándares para nuestros usuarios y usuarias que son parte de una comunidad. Entonces, de esta manera, ya digamos su proyecto que tiene unos, es un proyecto institucional, sería importante pues que ustedes evaluaran internamente si pues estas condiciones en las que operamos nosotros les permiten trabajar, o se requeriría
que ustedes, por ejemplo, como universidad, crearan una instancia propia de la universidad, bajo dominio de la universidad, los servidores de la universidad, y que perfectamente pueden instalarla. Es una herramienta sencilla de instalar, y pudieran tener su propia instancia donde la seguridad de los datos estaría a cargo, pues, del área que ustedes definan, el área de sistemas, del área, digamos, que internamente defina la universidad, y perfectamente podrían usarla, ¿sí? Incluso en la intranet de la universidad, para mayor, una de las herramientas de mayor seguridad para este tipo de proyectos puede ser una intranet, porque no necesitan que sea de uso público. Entonces, nuestro servidor, pues, está abierto al público. Cualquier persona puede crear su usuario, puede tener su proyecto, pero pues manejamos, como les digo, estándares de seguridad pues no hemos tenido incidentes de seguridad, pero obviamente pues es una cosa de voluntades. Ya una cosa institucional pues requeriría pues análisis que ustedes hagan y revisen si se necesita. Nosotros normalmente cuando hacemos un proyecto, digamos, cerrado, pues se hace ya bajo un término de prestación de servicios, donde se hace una instancia, se crea una instancia específica para poner a funcionar, y lo que hacemos es crear un servicio aparte, y ya es mediado a través de un contrato en el que, pues, de forma personal, yo hago pues ya, como cualquier contrato de prestación de servicios, donde tú te haces responsable de unas funciones para garantizar que, pues, la seguridad de los datos se maneje, ¿no? Pero digamos, en los términos de uso voluntario y libre, digamos, que por el momento es el que está en esta reunión, pues, se atiende un poco a estos términos que nosotros tenemos, y a la voluntad de todos y todas para mantenerlo, ¿no? Tanto la responsabilidad del usuario para hacer copias de seguridad, para mantener un buen uso de las contraseñas y esto, y de parte de nosotros como cooperativas, pues mantener los servicios en línea todo el tiempo y mantener los estándares de seguridad que siempre hemos mantenido, los backups y todo esto, para evitar fallos, porque aunque sea un uso gratuito, pues sabemos que la gente confía muchas veces sus datos y sus cosas, entonces lo hacemos con la responsabilidad que merece, pero como siendo digamos, un uso participativo, colaborativo, voluntario. Entonces tiene esas limitantes. No sé si con eso te respondo la pregunta o la enredo más. No, 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 está muy bien, está claro, Luis Miguel. Y pues bueno, muchas gracias, gracias a ti y gracias a Jonathan por permitirnos este espacio y por acercarnos a la plataforma.